amigos, bienvenidos a una emisión más de Reflejo Universitaria. Muy contentos, David, porque ya final del semestre. Espero que todos hayan logrado salvar el semestre, como tú comentabas anteriormente con tus peticiones a Santa. Y sobre todo porque pues ya se aproxima Nochebuena. Así es, Meli. Estamos a una semana de que llegue esta noche tan especial para muchos de nosotros, donde podemos compartir un momento agradable con la familia, con los amigos y otras personas. Y por supuesto que estén muy, muy pendientes porque también vienen los especiales navideños de Reflejo Universitario. Por mientras, vamos a comenzar el bloque de noticias. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística y el Programa Institucional Leer Wadi, convocó a todos los poetas y escritores en español y lengua maya a participar en los 13 Juegos Literarios Nacionales Universitarios. El lunes 12 de diciembre se presentaron los trabajos de los ganadores. El Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos lo ganó el proyecto Códice Sin Nombre, firmado con el seudónimo Chimalma. El ganador del Premio Nacional de Cuento, Jesús Amaro Gamboa, fue para el trabajo El Valle de las Iguanas, firmado con el seudónimo La Perra Maravilla. Y el Premio Nacional de Cuento en Lengua Maya, Alfredo Barrera Vázquez, lo ganó Kisin Yum Kim, el sacerdote malvado, firmado con el seudónimo Chael. Daniel Rivas Urselay, Raúl Lara Quevedo y el escritor Monsreal informaron que la premiación de los trabajos ganadores se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán en marzo de 2017. Los autores de los trabajos ganadores se harán acreedores a 30.000 pesos en efectivo, así como la publicación de su obra y un lote de libros cortesía de la UADY. Con concursos como este, la Universidad Autónoma de Yucatán demuestra su compromiso por fomentar las creaciones literarias y la alta calidad de escritura en los universitarios. El doctor José de Jesús Williams recibió un reconocimiento en el marco de la primera convocatoria al Premio Interamericano de Innovación Educativa en la Educación Superior 2016 de la Organización Universitaria Interamericana por el proyecto denominado Implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral, por sus siglas MEFI, en la implementación de los planes de estudio de la UADY. Como resultado de la evaluación, el jurado seleccionó a las 11 candidaturas más importantes, entre las cuales se encontró la Universidad Autónoma de Yucatán, a la cual se le otorgó una mención de honor por su implementación del MEFI en su plan de estudio. ¿Qué tal? Mi nombre es Rigel Gamboa, soy parte de Clevagi, y mi puesto es ejecutivo de compras. Somos una empresa que se dedica a la diversificación de productos hechos artesanalmente con harina sin gluten. Nuestros productos son el pan neutro, el panqué de chocolate con nueces, las barras multicereal y los polvorones de avena. ¿Qué tal? Mi nombre es Lizeth Chuk-Yerres. Yo soy la directora ejecutiva de la empresa Clevagi. Tenemos como visión ser la mejor opción en snacks y panes, con un equipo capaz y competente que aprovecha las oportunidades para crecer e impulsar el desarrollo de la sociedad y de nuestro entorno. La misión del producto básicamente es satisfacer la necesidad específica de nuestro mercado, que son las personas intolerantes al gluten o que disfrutan la vida libre de gluten por medio de una línea de productos elaborados artesanalmente, libres de gluten. Bueno, pues en Clevagi nos vemos en un futuro como una empresa por medio de su línea de productos aceptada totalmente en lo que es en el mercado y muy posicionada. De igual forma queremos alcanzar una mayor rentabilidad y lograr avances innovadores en productos y procesos con una mayor diversificación en nuestra línea de productos. La Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, UABIC, realizó el pasado martes uno de sus eventos más llamativos, el Spelling Bee Contest, un concurso que consiste en deletreo de palabras en el idioma inglés, en el que participaron cerca de 33 alumnos de 18 escuelas diferentes, entre las que se encuentra Cobay, Cebetis, Cecitei, Cebeta, Preparatorias de la UADY, entre otras.
Los ganadores del evento resultaron ser Martín Adrián Solís, estudiante del tercer semestre del CBETIS 95, y Alejandra Elizabeth Mejía, estudiante del quinto semestre de la preparatoria número 1 de la UADY. Les extendemos una enorme felicitación por este logro. Si te encuentras cursando los últimos semestres de la licenciatura, seguramente te estarás preguntando dónde realizarás tu servicio social o cómo puedes iniciar con el proceso de búsqueda. Te informamos que como parte de las actividades de inicio de semestre, se abrirá el primer periodo de la Feria de Servicio Social para el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Esta es una atenta invitación a participar en la Feria de Promoción de Proyectos de Servicio Social que organiza el Campus de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas de la Universidad Autónoma de Yucatán. La feria se realizará el 5 de enero, el jueves 5 de enero, a partir de las 10 de la mañana. Y están cordialmente invitados los estudiantes que tengan la posibilidad de realizar el servicio social en este periodo y las unidades receptoras con los responsables de proyectos que deseen acompañarnos. Los esperamos en la Facultad de Educación, en el auditorio vamos a estar realizando estas actividades y les queremos comentar que están participando aproximadamente 10 asociaciones civiles, 25 departamentos del Ayuntamiento de Mérida y aproximadamente 30 de dependencias del gobierno del estado, así como un buen número de dependencias y de departamentos de nuestra universidad. Entonces, acompáñenos, va a ser una experiencia muy atractiva. Si estás próximo a realizar tu servicio social, el jueves 5 de enero tienes una cita en la Facultad de Educación a las 10 de la mañana. Infórmate y participa. Pues ahí lo tienen, realmente es muy importante que estén pendientes, sobre todo de este tema que nos atañe a todos, que es el servicio social, algo que nos preocupa, y pues que en enero va a ser la primera feria de servicio social, y pues como mencionábamos, David, la importancia de este. Así es, Meli, es muy importante y nos atañe a todos los universitarios porque cada una de las licenciaturas que estemos cursando lo piden como requisito indispensable para egresar. Por mientras, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento con Expresarte. Y seguimos con más Reflejo Universitario. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y para empezar con la información de esta semana, el pasado viernes los chicos de la selección de canto y danza de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria despidieron el semestre con un repertorio musical navideño padrísimo en el que sin duda encantaron al público con su talento. Y por supuesto ahí estuvimos para traerte todos los detalles. Vamos a verlo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas fin de semestre? ¡Estrés! ¡Mucha tarea! ¡Tenemos que salvar el semestre! Los chicos de la selección de canto y danza de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria despiden el semestre con un repertorio musical navideño. El equipo de Expresarte estuvo presente el viernes 9 de diciembre en el Teatro Felipe Carrillo Puerto para ser testigos de su gran talento. El día de hoy estamos presentando Navidad Blanca. Es un recital que hemos elaborado los chicos de selecciones, tanto como de música, de danza y de canto. Lo hicimos con el propósito de hacer una posada para todos nuestros alumnos y nuestros padres que están con nosotros y así poder convivir y estar felices estas vacaciones. Canciones como Noche de Paz, Feliz Navidad, White Christmas y Jingle Bells fueron algunas de las melodías que los alumnos del bachillerato bailaron y cantaron con gran felicidad ante la presencia de profesores, padres de familias y amigos. Detrás del espectáculo que fuimos testigos, hubo semanas intensas de ensayo y mucha preparación.
Bueno, representa mucho esfuerzo, es el reflejo de mucho tiempo de preparación, además que por la misma época pues es una época muy emotiva y significativa, entonces la Navidad para nosotros es muy especial y pues queremos reflejar el cariño con el que trabajamos en este escenario. Pero esto no quedó aquí. Siguiendo con los festejos navideños, los preparatorianos quisieron dejarle un mensaje a nuestro público. Hola chicos, espero les esté pasando bien. Les deseo una feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Espero que todas las metas que tenían este año se hayan cumplido y que les vaya muy muy bien el próximo año que viene. ¡Feliz Navidad! Muchas felicidades a todos, espero y se la hayan pasado bien y tengan muchas vacaciones. ¡Feliz Navidad! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pues yo creo que para los que hacen sus tareas y los que no hacen sus tareas, ¿qué te parece si les deseamos Feliz Navidad? Pues muchas felicidades a todos. Y que se la pasen bien. Una, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Al igual que ellos, el equipo de Expresarte quiere desearles el mejor de los éxitos y unas felices vacaciones. Pasen una feliz Navidad y si reprobaron, nos vemos en recursamiento. ¡Chao! Ahí lo tienen, muchas felicidades a los chicos por su excelente participación e igualmente les deseamos un muy feliz año nuevo. Y por otro lado, si te interesa el cine, debes estar muy pendiente ya que en el marco de su sexta edición, la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán abre su convocatoria al concurso de cortometrajes que se llevará a cabo durante la FILEI 2017. La invitación se extiende a todos los cineastas residentes de Yucatán, Campeche o Quintana Roo. Los cortos presentados deberán tener como tema central la lectura, ya sea la promoción, difusión o práctica de la misma, y podrán ser realizados en cualquier plataforma cinematográfica, como animación, documental o ficción, cuya duración no debe superar los 15 minutos. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de febrero, así que no lo dudes más. Y si quieres ver detalles de esto, puedes entrar a la página oficial www.filey.org.mx. Ya con esto vamos cerrando Expresarte, pero por favor, no te despegues que regresando la sección deportiva tiene una sorpresa para ti. Bienvenidos a la sección deportiva de Reflejo Universitario y el día de hoy en el estudio tenemos a un invitado. Él es Mario Cardeña, es conductor en el programa Universo Deportivo a través de Radio Universidad 103.9 FM los miércoles de 1:30 a 2:00 p.m. Y pues él estuvo en los Juegos Deportivos Universitarios y nos va a platicar un poco acerca de las impresiones de este gran evento de nuestra universidad. Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartirles lo que fue esta edición 47 de los Juegos Deportivos Universitarios. Bueno Mario, en lo que fueron los Juegos Deportivos Universitarios, platícanos tus impresiones en general de los equipos deportivos, de los deportes en conjunto. Me parece que en cuanto a deportes de conjunto en el fútbol, un deporte tradicional en nuestra casa de estudios, resalta lo que hace la Facultad de Contaduría y Administración al llevarse en la rama varonil tanto el fútbol Bardas como el fútbol Asociación, lo que marcó también el retiro de Ari Basulto López, delantero de la universidad y quien vistió durante muchos años, casi 8 años, 8 ediciones de Juegos Deportivos Universitarios, la casaca de la Facultad de Contaduría. Otra gran revelación ha sido el balonmano con la preparatoria 2, esta prepa que pues, ha llamado la atención este año porque se lleva la gran mayoría de los primeros puestos en deportes de conjunto, también arrasa en el balonmano y lo hace de buena forma, lo que nos plantea el próximo semillero
de las selecciones de balonmano en el caso de la Universidad. Jaguares y Jaguarcitas tienen ahí a futuros prospectos para poder estar compitiendo en ediciones de Universiada. Y pues bueno, ya nos platicaste de los equipos deportivos, ¿no? Ahora, a nivel individual, deportes individuales, platícanos también cuáles fueron tus impresiones, hay promesas, ¿cómo estuvo más o menos? Platícanos. Resalta lo que hace Daniel Coral, este triatleta de la Facultad de Derecho, que pese a no tener actividad su deporte, entra a competir en el atletismo y lo hace de buena forma, sin ser unas marcas de llamar la atención. Daniel Coral compite en los 800 metros, en los 1500 y en los 5000 metros para llevarse el primer lugar en un momento en el que el atletismo no pasa por sus mejores tiempos. Sin embargo, Daniel Coral se perfila para ser una de las figuras en 2017 al entrar a su primera Universiada Nacional. Destacaría también lo que hace el tenis de mesa, un deporte que venía a la baja y que este año recupera cierto número de jugadores, lo cual nos habla de que podría tener un regreso en este año que está por venir. Y sin dejar a un lado lo que siempre hace el taekwondo, el karate, deportes que le han dado medalla a nivel nacional a nuestra casa de estudios, y un deporte emergente como es la gimnasia aeróbica, que esperemos que mantenga ese nivel que ha demostrado en las últimas ediciones de Universiada Nacional. Y nos platicas de la gimnasia aeróbica, que es un deporte emergente en lo que son los deportes de la universidad. ¿Qué otros deportes emergentes subieron en esta edición de los Juegos Deportivos y cómo ves su situación a futuro? Nuevos deportes, específicamente el boxeo, que es un deporte que se añade al calendario de la universidad. 2017 no hubo una participación de esos Juegos Deportivos, sin embargo será una disciplina que tendrá que tener ya una exposición mayor el próximo año. También destacaría lo que se logra en cuanto a deportes individuales, en el caso de específicamente de la esgrima universitaria, que este año entra al calendario, que ha tenido ya más de 10 años de práctica en nuestra institución y que este año se le regresa ese papel para poder asistir a una universidad nacional. Ese deporte que en su momento tuvo a Ángela Vaselis como una de las grandes promotoras de esta disciplina, estudiante en la Facultad de Medicina, licenciatura en Nutrición, y que en el inicio de este deporte en la década pasada fue fundamental para que ese deporte lograra tener esa plataforma que ha mantenido, pero que no tenía todavía ese lugar de honor, que es estar en una fase nacional de universidad, y este 2017 regresará ahí. Correcto, y ya que platicas del 2017, de lo que ¿qué viene para el deporte en la universidad, los Juegos Deportivos Universitarios, ¿cómo ves el futuro de esto? Todavía hay una generación de deportistas que van a surtir a la universidad y esperemos de buena manera. Se trata de la generación dorada, así conocida del levantamiento de pesas, encabezadas por Alan León y Alfredo Zul. También está ahí Carla Perasta, esta joven universitaria que fue medallista en esta universidad de 2016. Y no podemos dejar a un lado lo que podría ser Laura Marrufo, estudiante también de nuestra casa de estudios y quien regresará a una universidad. Fue la sorpresa de este 2016 al coronarse en el Campeonato Nacional Universitario de Luchas Asociadas en la Universidad Nacional Autónoma de México y también lograr la medalla de bronce en la universidad en Jalisco. Serán estos los cuatro integrantes de la delegación de la UADY quienes llevarán en alto el nombre de la institución como lo hicieron en 2016. Y la gran promesa, Daniel Coral Muñoz, estudiante de la Facultad de Derecho, ex seleccionado nacional en categorías juveniles y que estará debutando en 2017 en su primera justa nacional. Correcto, Mario, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en el estudio y pues recordarles que si quieren estar más pendientes del deporte universitario, no se pierdan Reflejo Universitario y Universo Deportivo, les recuerdo, 103.9 FM, miércoles de 1:30 a 2 de la tarde.
Bienvenidos a la cuarta sección de Reflejo Universitario. Meli, bueno, pues nosotros los estudiantes, y me imagino que una muy buena parte de la población, pues no disponemos de un vehículo propio y tenemos que atenernos totalmente al transporte público, combi, camiones, etc. Con tantas rutas y con una ciudad ya relativamente bastante grande, pues a veces no sabemos cuál de ellos tomar para llegar a ciertos destinos, y la verdad es que eso representa un problema bastante grande. Así es, como bien mencionas, los jóvenes y bueno, las personas en general que usamos el transporte público, estamos atenidos a diversos problemas como no encontrar la ruta correcta, tomar diversas rutas o bueno, gastar mucho dinero y diversidad de problemas que se nos pueden presentar. Pero no se preocupen que de verdad ha llegado la solución a todo esto, y es la aplicación David GoBus, que de verdad suena muy interesante. Y bueno, si quieren conocer más, vamos a ver lo que tenemos preparado para ustedes. ¿Estás cansado de esperar horas en la parada del camión sin ninguna señal de él? ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres llegar a algún destino de la ciudad, pero no sabes qué autobús tomar? Ya existe una solución en la cual podrás estar seguro de las rutas, paraderos y horarios en los que el transporte público llegará hasta tu destino. Acompáñenos a conocer GoBus. GoBus originó de un concurso que se originó acá en la ciudad de Mérida. En el concurso no se nos presentó una problemática, nos dijeron, tienen que realizar una aplicación la cual resuelva una problemática del día a día de la ciudad de Mérida. Nosotros pensamos en varias problemáticas, pero digamos que la que más nos afecta o la que más nos repercutió en ese momento fue el problema de los camiones, del transporte público más que nada. Todos aquí en la ciudad, ya la gran mayoría, contamos con un teléfono móvil que es esencial, ¿no? Es la forma en la que nos movemos, comunicamos, etc. Entonces, ahí es donde vimos la solución al problema de la ciudad, a que la herramienta la gente la tiene. Entonces, quisimos hacer que la gente sea la que resuelva sus propios problemas, y nosotros lo único que le tenemos que brindar es la herramienta para hacerlo. De ahí es donde realmente surge la solución, que es GoBus. Esta aplicación es muy fácil de usar. Solo tienes que darle clic al destino que quieres llegar y te mostrará las rutas de camión más cercana. O puedes elegir una zona y aparecerá todo el recorrido de ese autobús. Y no solo eso, igual podrás consultar el sentido en el que se dirige tu transporte y los diferentes paraderos en los que podrás tomarlo. Si tú te encuentras dentro del camión, puedes ayudar a otros usuarios a conocer tu ruta. Solo tienes que darle clic a compartir tu ubicación. La aplicación detectará la ruta en la que te encuentras y la compartirá. De esta manera, otros usuarios sabrán el tiempo en que tardará el autobús en llegar a su paradero. La aplicación es muy fácil, solamente pones quiero ir a tal plaza o a tal parque y pues te indica qué ruta puedes tomar, qué camión, dónde. Entonces pues yo creo que es muy útil para las personas que no conocemos esto mientras nos familiarizamos, y para las personas incluso que por ejemplo vienen a visitar la ciudad, creo que puede ser bastante pues de ayuda para ellos. Yo la verdad la recomiendo, siempre se la recomiendo a mis amigos que están súper perdidos, sobre todo a los que vienen de fuera, porque precisamente no conocen, inclusive a las personas que conocen y todavía que viven aquí y que pueden llegar a perderse. Eso siempre pasa, sobre todo porque nadie conoce todo Mérida. Nos enfocamos no solo en el usuario de la ciudad, sino también en el turismo. Es por ese hecho que nosotros tenemos una interfaz pensada en ambos sentidos, en quien ya conoce la ciudad y sabe a dónde va, sabe qué es norte, qué es poniente, qué es sur, y en quien no sabe. Pero GoBus viene con más sorpresas durante su lanzamiento, ya que las personas que más compartan su ubicación y ayuden a la plataforma a informar a otros usuarios serán ganadores de diferentes premios. Las personas que descarguen la aplicación, se les va a pedir que por favor se logueen con Facebook, ya que hay dos maneras de loguearse dentro de nuestra app, ya sea llenando un formulario donde uno automáticamente puede poner sus datos, y otra sería loguearse con Facebook, que básicamente digamos que es la más fácil, solo darle clic a un botón y ya estás dentro. La dinámica consistirá en que tú compartes un screenshot de que te logueaste con Facebook, de que estás dentro de la aplicación, mostrándonos una foto de tu perfil, que la subas a nuestra página de Facebook, que es GoBus Rutas Mérida, y simplemente le den me gusta a la página, la compartan en modo público y suban el screenshot. Con esto estarán participando en un viaje que vamos a rifar. Después de esto, nosotros haremos dinámicas semanales. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra aplicación tiene un contador de kilómetros. Esto quiere decir que mientras tú vas en el camión compartiendo tu ubicación, nuestra aplicación va contando cuántos kilómetros vas recorriendo. Esto con el fin de crear un tipo de rating a nivel Mérida, donde las personas de aquí mismo puedan participar entre ellas. ¿Qué quiero decir? Que
tú dentro de la aplicación vas a poder ver cuántos kilómetros llevas y vas a poder ver al ladito un marcador de cuántos kilómetros han compartido entre todas las personas de la ciudad. Así semana con semana se van reiniciando los marcadores y cada semana podrás ir ganando un premio diferente. Si eres un usuario activo del camión como medio principal de transporte, no olvides que en enero podrás descargar esta aplicación disponible para iOS y Android. Ahí lo tienen, sin duda, David, esta aplicación nos resuelve la vida a todos los que usamos el transporte público, ya que solo le damos clic y nos puede llevar a las diversas rutas que necesitamos tomar y pues sobre todo evitar el tomar un camión equivocado. ¿Y por qué no ayudar a las personas que se encuentran alrededor y no saben qué ruta seguir? Así es, Meli, porque la verdad, como tú dices, es un ahorro de tiempo y sobre todo si estás en el centro caminando y está el sol pegando muy fuerte, yo creo que nos podemos ahorrar pues muchísimas cosas. Pero sobre todo felicitar al equipo de estos chicos que desarrolló esta aplicación, que la verdad es un trabajo excelente y que nos está facilitando, nos facilitará la vida a muchos de nosotros. Pero por mientras Reflejo Universitario está llegando a su final, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y vernos cada semana en nuestro canal de YouTube, porque la siguiente semana tenemos algo muy especial. Así es, por favor inviten a todos sus familiares a ver nuestro próximo programa, ya que vamos a tener a un invitadazo que estoy segura que les va a encantar, que créanme que es para todos y por favor váyanle preparando una cartita. Así que estamos pendientes y nos vemos en la próxima.